Mazatlán de alguna manera empezó a incorporarse a través de escena en la vida teatral, pero de muy poco servía si las compañías locales desarticuladas, cada quien en su mundo y su camino, no se reunían para presentar lo que estaban haciendo y los proyectos en los que creían. La primera y segunda muestra del teatro mostraron diferencias muy marcadas en la evolución. Y este año en particular, creo que las propuestas que se hacen de cada uno de los grupos va a ser particularmente una muestra de lo que el Teatro Mazatlán está haciendo ahora, porque las compañías que trabajan en sus propios espacios y con sus propios directores pueden darle al público de Mazatlán. Con la participación de 6 compañías de teatro y el apoyo del Instituto de Cultura de Mazatlán, del jueves 21 al domingo 24 de abril, se realizará la tercera muestra de Teatro Mazatlán en diversos escenarios del Centro Histórico. El Taller de Teatro Tartufoing, la Compañía Iguana Roja, Grupo Uranos, Colectivo de Actores de Mazatlán, Los Hijos de María y Granitos de Sal serán los encargados de mostrar al público el nivel alcanzado por la dramaturgia local. Celebrando a William Shakespeare será el lema de la tercera muestra de teatro y durante 4 días, teatro, música y danza se darán la mano para profundizar en las emociones humanas y celebrar la vida. Este festival tiene el propósito de generar nuevos espacios para la proyección de las artes escénicas en el puerto. La muestra cuenta con 7 propuestas escénicas que serán presentadas en la Plazuela Machado, la Casa Haas y el Foro Mica. O sea, tenemos una nueva oportunidad de celebrar el teatro en Mazatlán. Y este año tenemos muchas cosas que celebrar. Una son los 400 años de Shakespeare, donde se podrá compartir con el público, ¿no? Acercar al público, es como traer Shakespeare a la mano. También creo que hay que celebrar que emergen grupos nuevos, propuestas nuevas, fusiones que se hacen. En esta muestra vamos a tener un crisol súper colorido de propuestas. Va de jueves a domingo, hay teatro para la familia, hay teatro infantil, teatro en distintos horarios, en distintos lugares y propuestas muy diversas. Los boletos para las presentaciones en Casa Haas y Foro Mica tendrán un costo de 100 pesos y podrán conseguirse en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Y en un esfuerzo por acercar a la comunidad estudiantil a las artes escénicas, estará vigente la promoción del 2x1 para estudiantes que muestren su credencial a la hora de comprar sus boletos. La cartelera general de la tercera muestra de teatro puede ser consultada en culturamazatlán.com.